¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo y la Industria Verde. Hoy vamos a empezar la era Milei conversando con Mauricio Bartoli, compañero de tareas, periodista agropecuario, TN Campo, Clarín Rural, para evaluar estos primeros pasos, cómo se percibe desde el sector lo que puede ocurrir con el campo a partir de ahora y con la agroindustria, por supuesto. Charlaremos también con Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El IICA tuvo una función relevante en la reciente COP28. Queremos hacer una evaluación de lo que allí ocurrió, conversando con Otero, que nos muestre la copa medio llena o la copa medio vacía, las tareas que quedan por delante, el financiamiento de la transición hacia la descarbonización y su impacto en la agricultura, la oferta que hizo el IICA a la comunidad internacional mostrando a la agricultura desde el lado bueno. Muy jugoso lo que podamos conversar con Manuel Otero. Luego charlaremos con Diego Latorre, titular de Tecnovax, un laboratorio que salió al cruce de esta cosa que nos explotó en las manos con la encefalomielitis equina, todo un problema. Queremos ver cómo se origina y la solución de la vacuna que felizmente ya está entre nosotros. Del mismo tema vamos a conversar con Bernardo Cané, todo un especialista, un experto desde aquellos años en los que se venció la aftosa en la Argentina a través de la vacunación y ahora nuevamente con vacunas vamos a salir de esto, como también salimos del COVID gracias a las vacunas. Y como siempre, Jorge Castro y su visión respecto a lo que está pasando en el mundo, también vinculado a la reacción europea frente a la demanda ambiental. Enseguida arrancamos entonces con los invitados de hoy aquí en El Campo, la Industria Verde. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Mauricio Bartoli, colega y amigo, responsable de TN Campo, también del equipo de Clarín Rural, y creo que es quien nos puede dar un panorama sobre este cambio imponente que se está gestando a nivel nacional, casi sorpresivo. Y queremos, Mauricio, que nos transmitas un poco qué es lo que vos pensás que se siente desde el campo respecto a la llegada de Milei y el equipo de bioeconomía en la ex-Secretaría de Agricultura. Hola Héctor, antes que nada un gusto estar con ustedes. Es lo que venimos percibiendo todos, lo hemos charlado estos días mucho con vos. Yo creo que arranca todo esto en la sensación que provocó el balotaje, ese resultado no solo, digamos, que cambia de punta a punta lo que se venía viviendo la política argentina en los últimos años, sino que fue contundente y expresó un mandato muy firme de realmente cambiar las cosas. Y no es porque uno sea autorreferencial por lo que seguimos del periodismo agropecuario y todo lo que tiene que ver con el campo, pero realmente el campo era protagonista como punching bag de esas políticas desde el Estado que de alguna manera, como vos bien siempre marcás, ponían un pie en la puerta giratoria y no dejaban que la producción se desenvolviera. Esa sensación fue muy fuerte el mismo 19 de noviembre con el balotaje, porque fue los productores uno veía el alivio. Al otro día, como decía, no puedo creer que a partir de ahora puedo pensar distinto mi proyecto, mi planificación productiva. Eso después se fue consolidando, creemos, esas expectativas con la llegada de Fernando Vilela, que es una persona que, como bien vos también marcás siempre, tiene la particularidad que tiene un consenso amplio, no representa ningún sector en particular de todo el amplio espectro de la agroindustria, sino que es una persona que ha tratado, incluso desde hace varios años, amalgamar todas esas cuestiones que tiene con las distintas cuestiones que tiene la agroindustria y con un perfil, una visión
realmente muy moderna, muy de primer nivel mundial en todo lo que tiene que ver con lo que puede aportar la bioeconomía a la agroindustria, con todas las energías renovables, con todo el cuidado de sustentabilidad. Ese campo que ya no es el campo que uno podía tener en la cabeza hace 30 años, sino que ha evolucionado y la Argentina es líder en eso. Bueno, eso está generando una expectativa, una oportunidad. Y por supuesto, para redondear el ánimo de los productores, hay unos que están más ansiosos, si podemos decir, con toda lógica, porque fueron muchos años de pata en la cabeza y ahora quieren resultados buenos. Pero también hay muchos, yo creo que mi sensación es que la mayoría de los productores están dispuestos a tener cierta paciencia para que el presidente Milei acomode algunas variables más generales de la macro sin dejar de tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la agroindustria, pero se entiende que hay por ahí urgencias estructurales que en definitiva después van a redundar también en un mejor clima de negocios para la producción agropecuaria. Así que estamos esperando, se van dilatando las medidas, van diciendo de a poco, pero creo que la expectativa es buena y hay que practicar la paciencia, porque me parece que lo que ha pasado es que se ha abierto un escenario totalmente nuevo, totalmente inesperado, casi indeseado, te podría decir, hace 6 meses, porque nadie, si vos te decías hace 6 meses que íbamos a estar parados en este lugar, yo creo que ni Milei se imaginaba que íbamos a estar en esta circunstancia de este escenario político-económico. Es tremendo lo que está pasando y sobre todo si lo cotejas un poco con lo que viene sucediendo. Venimos de una sequía feroz, ¿no es cierto? Que en realidad sucede a otra, porque nos acordamos mucho del 2022-2023, pero tampoco habíamos tenido grandes campañas antes, ¿no? Del 2018, yo siempre lo marco, fue el principio de la debacle que Macri no pudo controlar, se le fue el dólar y a partir de ahí después vinieron todas las otras cosas que también influyeron, por supuesto, la pandemia, la guerra, no en el nivel que lo decía el gobierno saliente, pero que seguramente también influyeron. Desde el 2018 venimos patinando hacia abajo realmente a partir de la sequía de 2018. Así que este cambio lo encuentra al campo totalmente desplatado, porque realmente, y endeudados, muchos productores salieron mal de la última campaña, y sin embargo, se está sembrando con toda la música, digamos, ¿no? Me parece, por supuesto, el tiempo también empezó a ayudar, pero se da una conjunción que, como vos planteabas, es absolutamente inesperada, ¿no? Hace un año nadie se imaginaba que íbamos a estar sembrando con un gobierno nuevo, con lluvia y metiendo toda la carne en el asador, ¿no? Me parece que eso habilita esa expectativa a duplicar las exportaciones en corto plazo. No sé si serán 5 años, 10 años, pero estamos dando el primer paso. Yo creo que vamos a tener un cosechón. Estamos teniendo un cosechón de trigo. Viste los datos que escuchamos en estos últimos días, rendimiento de 6.000 kilos en lugares donde nunca se pasaron los 4.000. Cuando lleguemos al sur de la Ruta 5 la semana que viene, no sé con qué nos vamos a encontrar, pero seguramente estamos frente a mucho más de lo que estaban estimando las bolsas. ¿Qué data tenés vos respecto a cómo viene el trigo? Eso, tanto en la zona núcleo como en el norte bonaerense y llegando allá a la zona central, debajo de la 5, todos se sorprenden que están teniendo rindes por arriba, te diría un promedio de un 20% arriba de lo que estimaban hace un mes y medio. Sí. Lo cual están realmente muy contentos en trigo. Y hay buena perspectiva de las implantaciones de maíz y soja en marcha también. Pero esto del trigo es un regalito de 400, 500 millones de dólares que le viene muy bien al gobierno que se inicia, ¿no? Que si sale en esto siempre hay que aclarar que claro, en esto siempre hay que aclarar que el clima está jugando en estos tiempos medio así marmolado. Hay algunos que tienen más suerte que otros. Por supuesto que no es una cosa súper generalizada, pero el promedio es Sí, y hay lugares donde no se sembró y ahí por más que venga bien el tiempo ahora, no va a haber rinde porque no se sembró. General Villegas, al oeste, muchos lugares que se saltearon la fina este año, ¿no? Pero claro, Así todo, me parece que vamos a una buena cosecha de trigo y una muy buena perspectiva para la gruesa. Eso yo creo para redondear la idea, yo te diría que por supuesto que hay urgencias, porque venimos de mucho tiempo malo y queremos levantar la cabeza, por supuesto, pero también hay una sensación muy fuerte de que vos le preguntás a los productores, dice, lo que más quiero es
poder pensar un escenario de previsibilidad, de reglas claras, donde yo pueda hacer un plan de inversión a 3, 4 años. Eso es lo nuevo que no venía pasando en la Argentina, que incluso no se vivió a pleno en los 4 gobiernos, en los 4 años de Macri, porque se veía que podía cambiar la cosa. Ahora hay un mandato muy fuerte que se entiende también que no hay que apurarse, porque si con toda la crisis que hay, todas las cosas sensibles, desde lo social, etcétera, económica, si el gobierno toma decisiones apresuradas y se equivoca, puede ser un retroceso eventual. Entonces, lo que más quieren es sentar las bases de una lógica productiva con condiciones para que el que trabaje más y el que produzca más tenga las buenas condiciones para seguir adelante. Mauricio, hay una cosa que preocupa mucho y es un telón de fondo que hay y desde siempre, que es que los grandes temas sensibles, digamos, para el sector no se manejan en el área hoy de bioeconomía, sino que dependen mucho de la macro. En ese sentido, yo creo que sí es necesario tener, ejercer influencia tanto desde el sector como desde el área de bioeconomía sobre la cartera de economía. ¿Cómo ves esa correlación de fuerzas? ¿Vos sentís que Caputo puede ser un tipo sensible a las necesidades del agro o está enfrascado en la macro y que sea lo que Dios quiera? Sí, realmente hay que decirlo también, es como decís vos, la inquietud de Caputo está apuntada a los grandes temas de la macroeconomía. Y las pocas referencias que ha tenido respecto de la agroindustria ha sido casi como un actor secundario. Un síntoma, por ejemplo, la primera reunión que tuvo su equipo con Fernando Vilela no fue Caputo. Pues uno puede entender que puede tener otras preocupaciones, todo, pero me parece que podría haber sido un gesto positivo reunirse con su secretario del área de la agroindustria en la primera reunión, aunque sea media hora. Eso no define el partido, pero todas las señales indican que la agroindustria sigue siendo considerada desde el punto de vista de la macroeconomía como el aportante de divisas, el aportante de recursos. No se lo ve como nosotros tratamos de reflejar, como un motor de la economía, como este actor difusor, como decís vos, de toda la producción en el interior. No se ven esas señales, la verdad. Por otro lado, también hay que decir que Javier Milei, hoy con el diario del lunes, ha sido muy claro en esa mirada. Yo recuerdo cuando podemos decirlo así en criollo, lo miraban como un loco cuando se presentaba en cualquier reunión del agro y decía: hay que destrabar todo, hay que destrabar todo. Ustedes tienen un potencial, no se dejen engañar más por el Banco Central. O sea, hay toda una filosofía de Milei que quizás pueda expresarse en el gobierno a través de Caputo para todo lo que tiene que ver con liberar, facilitar las inversiones, desregular y quizá también bajar la presión fiscal. Por ahora sí. No está aparentemente en el primer plano, es como que se ve, por lo que nosotros estamos viendo, al agro como una importante divisa. Todo apunta a lograr el equilibrio fiscal y en eso el agro se ve como una importante y no se ve como un dinamizador de la economía y entonces, más que facilitar cosas al campo, quizás le vayan a ir soltando las amarras, pero por ahora sigue siendo visto como el aportante de divisas central de la economía. Yo creo que hubo un hecho en el arranque que fue, por un lado, el feriado cambiario, en el primer día que arranca el gobierno, que había dicho que desregulaba todo. Lo primero fue regular eso. Y lo segundo fue suspender el registro de exportación, sí. Digamos. Eso algunos lo vieron como continuidad. Y yo, sin embargo, que creo que sí, que tiene que ver con algo que se heredó como mecanismo y que seguramente va a ser necesario, porque en la medida en que el comercio exterior se va a desregular, pero en el corto plazo hay que ser cuidadoso. Lo que está haciendo el gobierno es reconocer la necesidad de divisas y de manejo fiscal, que no se desmadre la cosa. Entonces, ahí ven al agro. Entonces, yo creo que uno puede ver la copa medio vacía diciendo, uy, están trabando las exportaciones de nuevo, porque si uno lee, suspendieron el registro de exportaciones, no es así. Lo que están tratando de evitar es que una o dos
empresas exportadoras quieran tomar posición y sacar alguna ventaja de corto plazo. Totalmente, es así, Héctor, hay que aclararlo, exactamente. Sí, yo creo que otras empresas incluso han llamado y me han comentado, mirá, esto lo hizo uno, dos, ese millón y pico de toneladas que se anotaron en un día. Y que además puede ser un boomerang, porque mirá si al día siguiente se eliminan las retenciones para el maíz, por ejemplo, y los que anotaron un millón de toneladas de maíz pagaron los derechos de exportación y después se enteran claro. que quedó libre. Y es muy probable que algo de eso pueda pasar. No, yo lo veo así también y hay que entender, como bien planteás, que hay que reordenar todo. Entonces, cuando uno reordena, seguramente va a tomar medidas que momentáneamente puedan parecer un sentido contrario, pero hay que mirar el flujo de la película y en realidad esto es ordenar el desmadre al que habíamos llegado. Muchísimas gracias, Mauricio, por contarnos un poco tu visión respecto a lo que es este cambio que se está viviendo en el país y en el sector que tanto nos compete, a vos y a mí. Será esto recién empieza, así que la seguimos. Muchas gracias, un gusto para mí también. Seguirás aquí acompañándonos con mucho gusto. Hasta gracias, un gustazo. Nosotros continuamos en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Vamos a conversar ahora con Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, una organización que reúne al área de agricultura de todos los países de las Américas. Y la razón por la que hemos convocado a Manuel Otero es porque, bueno, acaba de finalizar la COP28, la cumbre ambiental, y allí hubo una intervención muy fuerte del IICA. Tuvo la voz cantante de la agricultura de las Américas, que fue un poco a poner las cosas en su lugar, un puñetazo en la mesa y decir, cuidado que la agricultura de las Américas está al lado de la solución y no del lado del problema. Manuel, bienvenido aquí al campo de la Industria Verde y me gustaría tener una especie de colofón o de resumen de lo que ocurrió en la COP28 y de la intervención del IICA. Bueno, muchas gracias, Héctor. Evidentemente, en la COP28 pasaron muchas cosas, quizás no todas del agrado nuestro. Suele ser, y esta COP no es la excepción, una muestra de un gran activismo, de una gran preocupación por los temas ambientales, pero que luego, no se reflejan en los hechos. Lo que no se percibe es voluntad política, es determinación, para enfrentar el ajuste climático, por decirlo de alguna manera. Y cuando decimos ajuste, nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de un ajuste energético, en serio, que es el principal responsable de los problemas que está generando el cambio climático. Parecería ser, por el contrario, que se quiere desviar la atención y muchas críticas se posan sobre la agricultura. Y por eso coincido con tu apreciación, el IICA se planta fuerte porque entendemos que hay una transición muy profunda en la agricultura del continente, que además tiene la responsabilidad de ser el garante de la seguridad alimentaria mundial y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Entonces, rechazamos en los más duros términos estos conceptos ligeros y sin fundamentos, como es el hecho de que la agricultura está representada por sistemas agroalimentarios que son fallidos, que todo está mal, y por el contrario nosotros enarbolamos la bandera de que la agricultura es un sector fundamental por los aportes que necesariamente tienen que hacer para descarbonizar el ambiente y sobre todo como sumidero de carbono. Parecería ser que en algunos lugares del planeta no leen todo lo que está pasando en la agricultura de nuestra América, pero en todo caso el IICA, con el pabellón de la agricultura sostenible, con la convocatoria que hemos hecho, con los casi 60 conferencias, tratamos de defender nuestra verdad, que es una verdad basada en hechos científicos, en evidencias empíricas, y esta lucha la vamos a dar todos los años, en todos los frentes, porque la razón y la verdad nos está de nuestro lado,
Y bueno, las cosas que hayan que cambiar se podrán cambiar, pero insisto, la agricultura de las Américas tiene que estar orgullosa de todos los cambios que se están haciendo, y esa es la causa que nosotros defendemos con toda la fuerza que está a nuestro alcance. Manuel, es muy interesante esto, y junto con la presencia del IICA, hubo delegaciones o representantes de organizaciones privadas, como fue el caso de la presencia de Marcelo Torres, titular de APRESID, del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda. Yo creo que todo eso ha configurado un discurso común desde las Américas hacia el mundo, concentrado ahí en COP28. No sea fácil perforar, porque la ideología es muy fuerte y las ONGs ambientalistas son ciegas o sordas, pero me parece que un camino de 1,000 millas se inicia con un primer paso, y bueno, no es el primer paso, pero creo que ha sido un paso firme que se ha dado en esta cumbre. Así es, yo creo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Nosotros insistimos con nuestra prédica, decimos que no puede haber sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria, no puede haber seguridad alimentaria sin agricultura. La calidad de vida que se pretenda tener en los centros urbanos depende de la prosperidad en los centros rurales. Acá hay que entender que hay puentes muy claros y manifiestos. Defender a los productores que, como dijo un profesor de la Universidad de Buenos Aires, son ecologistas. Todos los productores agropecuarios quieren conservar los suelos, el agua. Algunos, por supuesto, cometerán algún tipo de error, pero son los precios distorsionados, son los subsidios los que llevan a tomar quizás algunas decisiones equivocadas. De cualquier manera, lo que estamos viendo con la siembra directa, con los cultivos protectores, con los sistemas agrosilvopastoriles, con el mejoramiento de las pasturas, indican que estamos en la dirección correcta. Y bueno, aquellas cosas que haya que mejorar se mejorarán, pero siempre mirando el vaso lleno, medio lleno, y no el vaso medio vacío, y de esa posición no nos van a sacar. Contamos con el respaldo de todos los países de las Américas y sobre todo del sector privado, que a esta altura de las circunstancias está totalmente comprometido con figuras como las que vos acabás de señalar, pero yo diría que es el sector privado de todas las Américas que está acompañando y coliderando junto al IICA y los gobiernos nuestra causa, que es fundamental para el futuro de las Américas. Hay una cuestión que me parece central y que quiero dejar de manifiesto un poco para cerrar esta conversación contigo, que es que el IICA y estos líderes que han estado en COP28 parten de la premisa de que el cambio climático existe y es algo que debemos atender, porque no faltan los que niegan esto, se ponen en la vereda de enfrente y son refractarios, y lo único que hacen es por ahí enervar cuando el mundo ya ha dado pasos decisivos en la dirección de que esto existe y tenemos que combatirlo. Esto existe, esto es ahora, esto es serio, esto es preocupante para un continente como las Américas, donde tenemos especialmente países muy vulnerables, como los países del corredor seco centroamericano, como los países del Caribe, donde el nivel del agua está avanzando día a día, semana a semana, pero también los países del Mercosur, la sequía que vivimos recientemente en la Argentina, el hecho tremendo de Uruguay quedándose sin agua, Santiago de Chile con 13 o 14 años de sequía, hace 2 años la sequía en Paraguay. Pero los casos son cada vez más intensos, cada vez más frecuentes. Por lo tanto, nos tomamos el tema con la mayor responsabilidad. Estamos muy preocupados por la falta de recursos. El financiamiento climático es un tema declamativo. La creación de ese fondo de tan solo 700 millones de dólares para hacer frente a las pérdidas, para poder adaptarnos al cambio climático, es una cosa muy, muy parcial, muy débil. Y evidentemente esperamos otro nivel de actitud por parte de los países desarrollados para poder enfrentar las circunstancias, estas circunstancias tan complicadas como corresponden.
Son ellos los que tienen que hacer el mayor aporte porque son ellos también los que hicieron en su momento el mayor aporte al cambio climático. Muchas gracias, Manuel Otero, por estos minutos aquí con nosotros en el campo de la industria verde y volveremos a la carga muy prontito para ver cómo siguen las cosas. Bueno, un abrazo y aprovecho para desear a toda la audiencia muy felices fiestas, ¿eh? Que tengamos un gran año. Igualmente para vos, y será hasta muy prontito, y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Vamos a meternos ahora en un tema muy caliente, muy importante, que es el de la encefalomielitis equina, una enfermedad que está afectando gravemente a todo el sector de equinos en la Argentina. Por eso tenemos una noticia interesante, muy importante, que es que contamos en tiempo récord casi con una vacuna, que es la que está proporcionando Tecnovax, que ha sido aprobada y que ya está disponible. Por eso hemos convocado a Diego Latorre, director de Tecnovax, para que nos cuente un poco cómo ha sido este proceso. Bienvenido al campo de la industria verde, Diego. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, gracias por la nota. Bueno, contanos un poco cómo fue que ustedes de pronto aparecen con esto. ¿Qué es Tecnovax? Sé que es un laboratorio de primerísima línea, uno de los líderes en vacunas en la Argentina, creo que salvo Aftosa, en todo lo demás están metidos con mucha fuerza. Sí, bueno, así es, Héctor. Tecnovax significa exactamente eso, tecnología en vacunas. Somos una compañía 100% especializada en desarrollo, producción y comercialización de vacunas para las especies de ganado, animales de compañía, perros y gatos, salmónidos y actualmente también ahora la línea de vacunas para equinos, que había sido ya desarrollada hace varios años, pero por cuestiones comerciales no estaba disponible en Argentina. Yo creo que en la Argentina hubo en algún momento cierta presión de algunos sectores de la actividad equina para dejar de vacunar. Hoy no se entiende muy bien qué fue lo que pasó y por qué se cedió frente a eso, pero bueno, nos eclosionó el problema y por suerte había antecedentes y capacidad científica y tecnológica para salirle al cruce a esto y además evitar que entren algunas vacunas, no de la manera ideal y hoy tenemos disponible algo que es de producción nacional. Sí, exactamente. Logramos abastecer en tiempo récord. El 27 de noviembre se declaró oficialmente la pandemia. Ya había casos desde antes, pero hoy hay más de 600 brotes infecciosos en todo el centro norte del país, avanzando también hacia el sur. Y nosotros teníamos un banco de antígenos disponible para responder a este tipo de enfermedades pandémicas y también tenemos banco de antígenos para responder a otras enfermedades que pueden aparecer y que para las cuales Tecnovax está preparado para responder en caso de ser necesario. Pero puntualmente en este caso utilizamos parte de un banco de antígenos que teníamos disponible, avanzamos en la amplificación de ese banco y luego en el envasado y anoche logramos la habilitación con apoyo de las nuevas autoridades, continuando un muy buen trabajo que venían realizando las autoridades salientes para que a través de esta nueva ola de la bioeconomía podamos ayudar a solucionar los problemas de la gente concretamente. ¿Dónde está ubicado el laboratorio Tecnovax? Bueno, nosotros tenemos una operación de producción en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. En Capital Federal tenemos otra planta y tenemos un centro logístico y laboratorio de investigación y desarrollo en Victoria. Pero operamos en prácticamente 24 países, en los 5 continentes. Nuestras vacunas llegan desde México para abajo, todos los países de Latinoamérica. Y estamos también presentes en Medio Oriente, Norte de África, China, Nueva Zelanda con nuestros productos, Héctor. Es parte de la bioeconomía. Es Exactamente. fabuloso contar con esto y esas cosas son actividades casi silenciosas, pero con un soporte científico muy, muy sólido. Acá también hubo una intervención muy productiva del INTA y, por supuesto, el SENASA como autoridad regulatoria en esta materia. Bueno, ellos son los que identificaron por primera vez el virus en este último tiempo, lograron identificarlo, secuenciarlo, nos dijeron qué cepa era la que estaba circulando y echaron luz sobre el diagnóstico clínico presuntivo que aparecía a campo. Y a partir de eso fue que nosotros nos incolumnamos como seguidores de ese trabajo. Fuimos acompañados por SENASA para establecer todo el sendero de producción y aprobación de la vacuna. Y bueno, trabajando entre INTA, SENASA y Tecnovax, logramos estar
comenzando a dar respuesta porque realmente la demanda es desbordante, hay una cantidad mucho más grande de equinos de la que todos nos imaginábamos y en este momento están todos demandando vacunas al mismo tiempo y están todos los factores de la producción de Tecnovax trabajando fuertemente para responder. ¿Cómo es la secuencia? Ahora tengo entendido que se aprobaron unas 70.000 dosis ya para la zona más caliente. Exactamente. Anoche se aprobaron 68.000 dosis de un lote de 300.000, de un lote global de 300.000, pero a medida que fueron saliendo del acondicionamiento final, se fueron presentando a Senasa para acelerar el ritmo de abastecimiento y vamos a estar presentando y aprobando casi 80.000 diarias hasta abastecer la totalidad de la demanda. En esta primera etapa, en una presentación monodosis, en un frasco ampolla de una dosis, y luego estamos presentando ya para la semana que viene un lote grande en presentaciones multidosis, en frascos de 20 dosis cada una, como para poder ya abastecer con una cantidad mucho mayor para la segunda mitad de este mes. ¿Cómo es el mecanismo de distribución? Digamos que los usuarios que sienten que tienen encima el problema, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es muy importante la denuncia. Ante Senasa, esta es una enfermedad de denuncia obligatoria y a partir de los focos que se van georreferenciando por parte de Senasa es que nos reunimos con el equipo de Sanidad Animal, dirigido por Jimena Melón, y ellos tienen georreferenciada cada localidad y en función de cómo van apareciendo los brotes es que se va estableciendo el rol de entrega. En este momento hay 18 puntos calientes en Argentina, que son donde hay mayor cantidad de casos reportados y donde nosotros vamos dando la prioridad de abastecimiento para poder vacunar foco, perifoco e ir conteniendo la enfermedad. Muy importante toda esta gestión. La verdad que es fantástico saber que en la Argentina, con tantos problemas, con tantas complicaciones, podemos dar respuestas, tomar el toro por las astas y tener respuesta científica y técnica. Técnico significa que bajamos la ciencia al lugar, al mercado, al lugar donde está el foco y empezamos a resolver el problema. Felicitaciones por todo esto, Diego Latorre, del laboratorio Tecnovax. Muchísimas gracias, Héctor. Será hasta muy prontito y el mayor de los éxitos lo necesitamos todos. Enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Continuamos en el campo de la industria verde y continuamos también con este tema tan importante de la encefalomielitis. Más allá de lo que charlamos recién y la buena noticia de contar en tiempo y forma con la vacuna, que es lo que todos esperaban, queremos profundizar un poquito en lo que significa esta pandemia y meternos también en lo que es el enfoque científico de este tipo de cosas. Nada mejor que para esto que hablar con Bernardo Cané, el hombre que en su momento venció la aftosa y lo venció sobre la base no solo de la ciencia, la tecnología, la vacuna, sino también la organización social para lograr crear esa función básica que es, bueno, las vacas son de los ganaderos son los que tienen que defenderlas. Bernardo, ¿cómo estás? Sabemos que estás en... Estás en el Norte Grande, estás en Formosa, pero bueno, queríamos ver qué imagen tenés de esta situación que se planteó, cómo se origina, qué hicimos mal y qué estamos haciendo bien o no, empezando a tomar el toro por las astas. Bueno, debería ser el caballo por las orejas más que el toro por las astas. Bueno, en esta oportunidad me volví de Formosa estos días casualmente por la situación de la encefalomielitis equina. Una pequeña introducción. La gente mayor, como vos, yo, sabemos perfectamente que en Argentina había esta enfermedad, se vacunaba, etcétera, y por una presión de lobby habitual en Argentina, se dejó de vacunar. Los científicos, la Facultad de Veterinaria de La Plata, Virología, etcétera, nos dicen que siempre hubo en aquel momento y ahora actividad viral y que desde marzo hay diagnósticos positivos de esta enfermedad. Una situación de riesgo, aves migrantes que pueden transmitir el virus, mosquitos que pican aves y van al equino, etcétera, etcétera. Y un país que dejó de vacunar, sin razón,
dejó de vacunar obligatoriamente, pero hagamos también un poco de autocrítica, porque tanto productores como veterinarios, pese a que Rosenbusch siguió fabricando la vacuna, nunca la compraron. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos con una situación epidémica inédita. Hay denunciados cerca de 600 focos. Se cree que hay por lo menos el doble. Mucha gente no lo denuncia. Se ha expandido de una manera increíble desde Santa Fe, Corrientes, hasta Henderson, a todo el país. En general, es una enfermedad del caballo rural. Atiende a esta población. Gran parte de los caballos de aras, de alta competencia o de polo han seguido vacunando con la triple, pero han seguido vacunando y ahora nos encontramos con una población virgen desde el punto de vista de la inmunidad. Por suerte, tanto Rosenbusch como Tecnovax relanzaron la producción y hoy tenemos ya disponibilidad de vacunas. Es una gran noticia, pero otra vez es como que se repite la historia, ¿no? En su momento fue lobby político para dejar de vacunar contra la aftosa y la aftosa volvió. Ahora fue alguien o algún grupo que dijo no hay que vacunar, no se sabe bien por qué, y volvió. Bueno, tomemos el caballo por las orejas, como decís. Bueno, la situación es, desde el punto de vista, altísimamente compleja. Hay una psicosis. Todo el mundo nos llama a distintos profesionales, hay vacuna, no hay vacuna, ¿qué hay que hacer? Me parece que tenemos que seguir el ejemplo muy reciente del COVID, inmovilización y vacunación. Inmovilización hasta que haya vacuna, cuando haya vacuna, vacunar, y lo que es indispensable, que todavía hay una discusión al respecto, identificación, porque si tenemos hoy 50.000, en el curso de la semana otros 100.000, no sé, vamos a tener la vacuna, pero sobre 5 millones de cabezas de caballos que hay, 2,5 declarados, me parece que es indispensable saber dónde, cuál y desde cuándo está vacunado cada caballo. La vacuna debe ir con el sistema de identificación individual electrónica para evitar los fraudes. Sabemos que hay 150.000 libretas sanitarias que permiten el movimiento de los caballos. Deberían hacerse análisis cada 2 meses de anemia infecciosa, y se hacen 200.000 por año. O sea que vivimos truchando. Con una libreta sanitaria transitan 20 caballos. Ahora tenemos la oportunidad de ser prolijo, vacuna de calidad e identificación. Como es, sin ir más lejos, en Uruguay, ¿no? En Uruguay el último caballo está declarado y tiene su identificación individual. No me preguntes por qué en Argentina no pasa eso. Salvo que me preguntes y te digo. Y yo creo que si hemos podido resolver el problema tan complejo de los pasaportes y de la documentación que hoy se hace en las plazas de las ciudades y de los pueblos, ¿por qué no vamos a poder identificar los caballos, que no son tantos y tienen dueños? No, bueno, hay una propuesta, yo creo que contigo lo he hablado, se llama Sistema Realidad, es una propuesta privada, un acuerdo público-privado como el que fue el de aftosa, entre la industria frigorífica y Senasa, y luego se han sumado gobiernos provinciales, ONG, protectora de los animales, se acaba de firmar un convenio con las Fuerzas Armadas para que todos los animales de gendarmería, prefectura, policía federal y los controles en ruta se identifique el caballo, la policía bonaerense está involucrada, hay una movida muy fuerte, se empezó en marzo y ya hay 160.000 caballos identificados. Con esta situación de la epidemia estamos pidiendo que Senasa induzca, sugiera, plantee que la vacunación sea con identificación para saber qué población está protegida, cuál es, dónde queda, quién es el dueño y cómo se mueve. Muchísimas gracias, Bernardo, por estos comentarios y estas recomendaciones. Me parece que tenemos un gobierno nuevo, una nueva autoridad en el Senasa. Parece que el mensaje llega fuerte y claro. Empecemos bien, hagamos las cosas como se debe. Gracias, Bernardo Canet. Quiero aprovechar para dar un saludo a nuestro común amigo Fernando Vilela, que es el nuevo secretario, y a las autoridades de Senasa, que son dos personas conocidas del ambiente y que seguramente son lo suficientemente sensibles para reaccionar rápido y teniendo instrumentos.
Vos sos también egresado de la Escuela de Agronegocios de Fernando Villela. Y del Negro Ordóñez, nuestro querido amigo. Exactamente, la segunda promoción, año 21, 2020, no, 2001, perdón. Fantástico. Muchísimas gracias, Bernardo, por todo esto. Te deseamos lo mejor y nos vemos prontito porque esto hay que seguirlo. Saludos a la jefe. La jefa está acá, como siempre. Yo Ah. también tengo jefa. Muchísimas gracias, Un Bernardo. abrazo. Luego encuentro con Jorge Castro y Jorge, hoy conversamos un poquito con Manuel Otero de la cuestión del cambio climático y la COP28. ¿Qué está pasando en Europa y con el sector agrícola europeo de cara a toda esta cuestión? Mira, hay una virtual rebelión de los productores agrícolas europeos en relación a la política impuesta hacia el campo, hacia los productores, hacia la producción agrícola, por la Comisión Europea, el gobierno de Bruselas. Lo que ha sucedido en este momento es que el gobierno de Bruselas, para alcanzar los objetivos climáticos que se ha propuesto la Unión Europea por una ley sancionada por el Congreso, por el Parlamento de Estrasburgo, que lleva a reducir a la mitad la emisión de dióxido de carbono para el 2030, ha dispuesto al mismo tiempo, sobre todo en Holanda, en los Países Bajos, una reducción de la producción agroalimentaria de más de 30%. Con el único objetivo, según dicen, de ser esta la forma de lograr cumplir con las emisiones, la reducción de emisiones de dióxido de carbono fijadas para el año 2030. Esto ha provocado una enorme reacción de los productores agrícolas de los Países Bajos, de Holanda, que es a su vez, como se sabe, Héctor, es el sector más innovador y de mayor nivel de capacidad de innovación y de cambio de la producción agrícola europea. Lo que está en juego, en definitiva, en este momento, en los Países Bajos y por extensión en Europa en su conjunto, es un conflicto de envergadura entre, por un lado, el gobierno hipercentralizado, burocrático, incapaz de carácter irrepresentativo del gobierno de Bruselas, enfrentado a una producción agroalimentaria que se niega a asistir en forma pasiva a ser objeto de una política de disposición del gobierno de Bruselas que implica su reducción productiva en más de 30% para alcanzar los objetivos climáticos del año 2030. Esto es el resultado de esto es que los productores agroalimentarios se están volcando en forma masiva a los partidos de derecha y centro derecha, con el objetivo de expresar su rechazo al sistema de Bruselas y en general al gobierno burocrático centrado de la Unión Europea, centrado en esta ciudad de Bélgica. En estos términos es que se plantea la situación actual y lo que hay es una creciente rebelión, unas manifestaciones en las calles, un vuelco a los partidos de derecha y centro derecha, que como forma de rechazar y de establecer su ruptura respecto a las posiciones del gobierno de Bruselas, esencialmente burocrático e irrepresentativo. Más que interesante lo que comentás, porque justamente la visión que hay y que ha llevado también a el debate en la COP28 es que el sector agrícola, con esa mirada tan eurocéntrica, es parte del problema de las emisiones. Y la Comisión Europea realmente toma esto y empieza a aplicar estos o a intentar estos recortes. Es cierto que la agricultura tradicional es parte del problema. El tema es la reconversión hacia un poco lo que nos planteaba Manuel Otero, que está haciendo las Américas, la agricultura de las Américas, que se muestra como la agricultura del lado de la solución, el secuestro de carbono, el sumidero, la reducción de emisiones. Exactamente, pero para eso se requiere, y esta es la posición de la producción agroalimentaria europea, que el cambio lo realicen los propios productores, que Claro. venga de abajo hacia arriba, no sea una iniciativa burocrática centralizada en un ejercicio de ingeniería social
que lo que indica es precisamente la falta de criterio de mercado, la falta de criterio de innovación propio de la posición del gobierno de Bruselas, un organismo hipercentralizado y burocrático. Muy complicado eso, y realmente coincido con tu opinión respecto de cómo debieran manejarse las cosas, porque finalmente va a ser la misma Comisión Europea la que después va a restringir el ingreso de productos de terceros países con los mismos argumentos con los que está restringiendo su propia producción. Exactamente. Y esa producción se refiere fundamentalmente a la producción del Mercosur, esto es Brasil y la Argentina en primer lugar. Eso es lo que nos debiera preocupar y es una cuestión de mirar realmente todo el campo de juego, ¿no? No solamente quedarnos con una visión un poco centrada en nosotros mismos. Tenemos que mirar. Absolutamente, se requiere una visión global. Muchísimas gracias, Jorge, por estos jugosos comentarios y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.